Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta segunda entrega de este Tour de France 2020. Bueno, pues llega la segunda etapa. Ahí tenemos la clasificación de la etapa de ayer, con la cual abrimos este tour. Bueno, pues en la vida real, caótica, caótica primera etapa con la victoria de Christophe. Y que además de la victoria, como decíamos, de Christophe, lo que dejó fue los abandonos pues de John Degenkolb, de Lotus Soudal y de su compañero, el belga Philippe Gilbert. Gilbert, bueno, pues con una rotura de rótula en la rodilla izquierda, y John Degenkolb, bueno, pues se vio afectado por una caída a 65 kilómetros de meta y entró pues prácticamente fuera de control porque hizo o tuvo que hacer todo el trayecto prácticamente solo. Por parte del Bahrain McLaren, equipo con el que estamos simulando este Tour 2020, bueno, pues destacar la retirada de Rafa Valls, uno de los gregarios importantes de Mikel Landa, pues bueno, por fractura en el fémur derecho. Ambos ya no tomaron la salida en esta segunda etapa. Bueno, pues ahí tenemos el vídeo en el cual, bueno, pues vemos lo que va a ser el perfil de esta ya primera etapa montañosa, de alta montaña, muy prontito, ya comenzando con la alta montaña en este Tour 2020. Bueno, pues ahí estaba Niza Haute-Pays, Niza, de 192 kilómetros, con cotas, como lo ven, de primera categoría, tres cotas de primera categoría y una bonificada, que es el segundo paso que se hace por esa última cota de primera sin hacer todo el recorrido. Nos quedamos a 2 kilómetros digamos, de culminar en la cima, y tomamos el desvío para llegar luego hasta la ciudad de Niza en una, digamos, bajada, falso llano o bajada, en la cual, bueno, pues dará para recuperar un poco dependiendo de cómo vaya de rápido el pelotón. Bueno, pues programamos ya la cámara rápida y teníamos nuestras dudas si meter a Poels o hacer el trabajo con Caruso, como ayer hicimos, y la verdad que optamos por Caruso, ¿verdad? Ya saben que cuenta con 17 puntos en la regularidad. Fíjense, todos llegábamos igual, ¿eh? Totalmente ya desfondados. Acá ya no podíamos hacer nada, pero bueno, entramos en segunda posición, desfondados a la par que los demás, y conseguimos sumar, pues bueno, pues unos puntitos que nos vendrán muy bien cara a esa clasificación para el maillot verde. De hecho, luego también lo que pretendíamos era, bueno, pues intentar sumar, ya que teníamos 2 puntos en la montaña, intentar sumar con Caruso, que es un hombre que bueno, es especialista, es escalador. Bueno, pues intentar sumar todos los puntos que fueran posibles en esos dos pasos de primera categoría, inclusive en el tercero, si la escapada llegaba y era buena. Aquí estábamos evitando, bueno, ya programando para no tener problemas atrás, aunque muchas veces la IA no hace ni caso de lo que le ordenes, pero bueno, habíamos marcado protección para Landa, aunque creo que no se iban a dar ataques hasta prácticamente las últimas dos cotas puntuables, y sobre todo en la última. Ahí es donde yo creo que se va a estar dando la pelea de los gallos de la carrera. Bueno, pues ya ven que vamos cortando poco a poco, vamos haciendo series como de 3-4 kilómetros para que no sea muy pesado el vídeo. Aún así nos vamos a ir a 22 minutos prácticamente.
Y bueno, por delante ya iba Hermans. En estas etapas siempre se deja ver Hermans, ¿eh? El hombre del Israel. Al cual, bueno, pues creo que le vamos a tener peleando el maillot a Lunares, por lo menos por las dos primeras semanas de la carrera. Son programaciones de la IA que no fallan, es siempre, continuamente rígidas, no varían. Bueno, pues ahí vamos acompañado de Hirschi y de Pérez. Hirschi precisamente ha sido uno de los protagonistas también de la etapa, de esta segunda etapa en la vida real. Una etapa que ha sido ganada por Julian Alaphilippe, que de esta manera se convierte en uno de los corredores que más veces ha vestido el maillot amarillo en estos últimos años. Y que se deja ver también como uno de los posibles candidatos a la victoria final. Un emotivo final de etapa con una celebración apuntando al cielo en homenaje a su padre fallecido en el mes de junio. O sea, prácticamente, bueno, pues recientemente fallecido el hombre ya con 80 años y que atravesaba una dura enfermedad. Y bueno, aquí ya, como pueden verlo, Hermans había pasado en primer lugar por esa pancarta. Hirschi lo hacía en segunda posición y Pérez lo hacía en tercera. Nosotros conseguíamos sumar 4 puntos, que nunca vienen mal. Y ya saben que aquí la cuestión es sumar y sumar y sumar. El Tour es largo y hay todavía aún muchos puntos en juego. Bueno, pues aquí ya estamos tomando el descenso, descenso cómodo, recuperando. Y bueno, aquí ya ven que con poquito gel afrontábamos lo que era la subida a este segundo puerto de primera, un puerto que es bastante durito. Tiene rampas que son, bueno, pues de un 6, un 7. Como digamos, pendiente más, como pendiente mínima. Y llegando a tramos que verdaderamente se pone duro, duro de veras. O sea que lo importante es intentar marcar un ritmo, sobre todo cuando no vas muy sobrado de gel, y mantenerlo hasta el final. Y no subirlo, bueno, pues a ráfagas, ¿no? Con lo cual, pues posiblemente no llegaríamos totalmente desfondados a la mitad de trayecto, que es donde estamos ahora prácticamente. Ya ven que en esa última parte los desniveles aumentan, suben. Y aquí, bueno, pues ya enlazábamos con Pérez, que se había descolgado de Hermans y de Hirschi. Y bueno, ya ven que aquí estamos con rampas hasta del 12. 10, 11, 12, 9, 8, 10. Y ya teníamos al alcance, bueno, pues a Hirschi. A Hermans lo teníamos, pues a 1.32 en estos momentos. Y era como bastante difícil el intentar enlazar con él. Así que pelearíamos, pues bueno, pues intentar hacer ese segundo paso, o hacer ese paso en segunda posición, mejor dicho. Y de esa manera, pues seguir sumando. Muchísimos de los gregarios ya los teníamos al Colbrel y, bueno, estaban ya totalmente destrozados. Ya ven, sin gel, sin nada. El avituallamiento está en la parte alta, justo cuando tomamos cumbre. Y bueno, ahí estamos a falta de 1 kilómetro. Hirschi ya lo hemos dejado, no puede seguirnos el ritmo. Y creo que vamos a tener, entre comillas, una culminación de puerto cómoda. Evidentemente refiriéndonos a conseguir los puntos, la segunda puntuación en juego, ¿no? Justitos con el gel. Y bueno, ahora a intentar recuperar en ese largo descenso
Y bueno, ahí estamos ya en lo que es el último paso, o perdón, el último puerto de primera categoría. Ya saben que este puerto se sube dos veces. En el segundo paso se queda a falta de 2 kilómetros, como decíamos al principio del vídeo. Tomamos un desvío y se queda como un puerto de segunda, que además cuenta con bonificación. Vamos a intentar llevarnos esa bonificación. Si estamos con Caruso y la escapada sigue viva, pues bueno, pues intentarlo con Caruso. En caso de no, de que sea, bueno, anulada la escapada o absorbido Caruso, pues intentaremos con Landa, con Pauls. Ya ven que la ventaja con el grueso del pelotón, que cuenta con 49 unidades, es muy cortita. No sé si no vamos a ser neutralizados antes de culminar este puerto. Y bueno, y seguimos fieles al ritmo, ¿eh? Seguimos marcando ese ritmo. Bueno, ahí ya somos neutralizados por el pelotón. Seguimos todavía con Caruso. Aquí ya vamos a cambiar con Mikel Landa. Y vamos a darle a Caruso su gel. Ahí vemos como Mohoric va protegiendo a Landa. Hermann ya es absorbido por este grueso ahora de 50 unidades. Y bueno, vamos a ir marcando ritmo para ver si podemos puntuar en este último paso de primera categoría. Si podemos puntuar con Mikel Landa. Caruso que sigue ahí a rueda. Y bueno, ahí le vemos a Mikel Nieve, Nairo Quintana, en esas primeras posiciones. También le vemos a Roglic, que intenta pelear también. Y bueno, el paso de Landa, Roglic, Carapaz, Alaphilippe, Quintana y Pinot. Bueno, pues seguimos ahí con Roglic, 4 segundos, nada, estamos ahí ya todos otra vez unidos, 37 unidades, por ahí aparece Alaphilippe, el ganador real de la etapa. Y bueno, ya ven que un descenso sin prácticamente cambios, seguimos las 38 unidades rodando en grupo compacto. Bueno, pues ahí tenemos lo que es el último paso por ese puerto que acabamos de subir de primera categoría, y como hemos dicho anteriormente y recalcamos, se queda a mitad de recorrido y se convierte en un paso de segunda categoría, además con bonificación. Bueno, ya vemos en los puestos principales a Quintana, a Barguil. Vamos a ver dentro de poquito también aparecer a Rigobert Urán. Busman también hace aparición. Mollema, Pogačar, Dumoulin.
Y bueno, vamos a procurar con Poels, para no hacer todo el desgaste con Landa, lanzar un pequeño ataque y ver de esa manera si podemos llevarnos esa bonificación. Y de esa manera también ver cómo reaccionan los pesos pesados. Y provocar también un poco de desgaste, ¿no? Bueno, pues ya ven que intentamos no levantarnos del sillín. Por ahí ya vemos a los Movistar, vemos a Marc Soler, a Rigobert Urán, como decíamos, también a Alaphilippe. Bueno, damos gel rojo. No está todavía consumiendo el azul, nada. Bueno, pues no está consiguiendo sacar metros Poels, pero sí está acelerando el ritmo. Y queramos o no, eso va a producir un desgaste, ¿verdad? Ya vemos que Busman empieza a dar ya algunos chepazos. Le vemos a Izaguirre intentando también alcanzar a Poels. Ahora sí es un buen momento para darle el gel rojo. Vamos justitos con la energía, pero creo que va a dar como para poder pelear ese paso que lo tenemos ahí prácticamente. Aparece Richard Carapaz también, Primo Roglic. Veo un Ineos que puede ser Bernal. También está López. Y bueno, Poels pasa en primera posición. Hacemos el descenso. Ya ven cómo llegamos con la energía pues totalmente triturada. Y bueno, acortamos un poquito y nos vamos a esta parte final. Ya ven que prácticamente no hemos podido recuperar absolutamente nada. En la bajada ya se había producido un demarraje, pero lo habíamos alcanzado. Era Mollema que había conseguido unos metros. Y aquí lo que vemos al corredor que vemos adelante no es ningún escapado, es simplemente alguien que estamos a punto de doblar. Vemos cómo gira a la derecha. Y bueno, y aquí pues bien ubicados con Poels. Con Landa ya saben que no vamos a poder hacer tampoco ni disputar mucho el sprint. Poels se lanza, pero difícil para poder llevarnos la etapa. Pero bueno, entramos con el grupo de los favoritos. Y ahí tenemos precisamente al hombre que había intentado ese demarraje en el descenso, pues llevarse la etapa. Mollema, ganador de esta segunda etapa y nuevo líder de esta provisional, de esta general provisional, mejor dicho. Y bueno, Hermans, ya ven que se mantiene, o sea, se mantiene, consigue el maillot a Lunares. Bonifacio es quien mantiene el maillot de la regularidad. Y en jóvenes, bueno, pues Pogačar sigue siendo el maillot blanco que le acredita como corredor joven mejor clasificado. Bueno, pues ahí tenemos Mollema, Roglic, Pinot, Izaguirre, Barguil, todos al mismo tiempo, Nairo Quintana, Poels, López, Alaphilippe, Pogačar, Richard Carapaz, ahí ocupando los 11 primeros puestos. Busman, Bernal, Landa, Jay, Soler, Valverde, Madouas, Urán, Kwiatkowski, Martin y bueno, Martínez. Y ahí están los 22 primeros en la general, o sea, de la etapa, perdón. Mollema, ya vieron que consiguió buena puntuación en montaña y también en la regularidad. Y ahora sí nos vamos con la general. Mollema, Poels, Roglic, Busman, Pinot, Alaphilippe, Quintana, Pogačar, López, Barguil, Carapaz. En la montaña, pues bueno, Hermann, seguido de Hirschi, Caruso, Mikel Landa, Roglic, Carapaz, Alaphilippe. Las siete primeras posiciones.
La regularidad, bueno, pues Bonifacio, Coquard, Caruso, Bennett, jóvenes Pogačar, Bernal, Madouas, en equipos Ineos, seguido de Bahrein, y bueno, la combatividad por Kohls. Bueno, pues hasta ahí, ha dado de sí esta segunda etapa. Ha sido un auténtico placer compartirla con ustedes. Mañana estaremos de vuelta tanto con la etapa de ese Giro 1990 como con la tercera etapa de este Tour de France 2020. Sean felices, cuídense, pórtense bien y mañana nos vemos de vuelta. Saludos, chao.